Saludo, buenas, mi colega barbero, tremendo barber. Señores, en esta ocasión estamos con un colega barbero, Alexis Peña, ¿verdad? Sí. Mejor conocido como Blanco, así le dicen en su barrio. Me mandaron un video, un colega barbero por WhatsApp, sobre un caso de este joven que realmente está necesitando ayuda por un problema de salud. En este caso, yo lo que quiero es que ustedes, los colegas barberos, conozcan un poquito el caso. No es más bien una entrevista lo que vamos a hacer, sino prácticamente a ver qué está pasando con él, qué le pasó, para que de una forma u otra conozcamos su historia, que hoy ya es él, hoy es él, mañana puede ser uno de nosotros. Y a ver si los colegas barberos, sé que es una red bien amplia, podemos hacernos eco, compartir este video aquí en Instagram, en YouTube, para hacerle llegar dicha ayuda que él está necesitando. Erasmo, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Un poquito complicado de salud, pero sé que con Dios mediante todo se va a solucionar. Sí, amén, que así sea. Tú eres barbero, ¿verdad? Sí. ¿Qué tiempo tú tienes cortando el pelo? Tengo dos años y pico. Dos años y pico. ¿Qué edad tú tienes? 26 años. 26 años, o sea que tú estás joven, muy joven todavía, o sea, te falta mucho por vivir y sé que Dios delante así va a ser. Mira, ¿cómo te enteras de este problema? ¿Cómo sabes? ¿Cómo pasó? ¿Qué te pasó la primera vez que fuiste al médico? ¿Por qué fuiste? Cuéntame. Bueno, yo trabajé en una empresa. Sí. La empresa me dolía un poco como la ingle. Entonces, luego que salí del como la ingle, más como la cintura aquí encima de aquí abajito, abajo del estómago. Okay. Me dolía mucho. Iba al médico. ¿Qué luego, tanto te dolía? ¿Era un dolor como leve o muy, muy molesto? Al principio era un dolor leve. Okay. Luego que empecé con mi hermano, yo trabajo con mi hermano en la barbería. Luego que empecé con mi hermano, ya que es parado, uno recorta, el barbero recorta parado, me empezó a doler más y más. Iba a los hospitales y me decían que eran los riñones. Okay. Hasta que ya yo estaba, que recortaba una sola gente y tenía que acotarme bebiendo muchísima pastilla porque el dolor no lo aguantaba. Y hasta que por fin me recetaron una resonancia. Y en la resonancia fue que me detectaron el cáncer. Okay. Entonces me mandaron a hacer la biopsia. Y en la biopsia ahí porque salió que sí tenía un cáncer en la columna. Eso fue en el mes de agosto. Okay. ¿Qué pasa? Que mi cáncer estaba un poco ya adelantado por el proceso que hubiese pasado y el tiempo. Me operan en el mes de diciembre, el primero, 30 de noviembre a día primero. Oh, ¿Ya tú te operaste? Sí, me operaron. Me hicieron una primera operación. Ok. Luego me trasladan a otro hospital donde ahí que me van a dar la quimio. ¿Qué pasa? Que me hacen un estudio, mi tumor me lo dejaron en 8 centímetros y cuando me hacen un estudio 20 días después de la operación ya el tumor está en 11, o sea, ya creció 3 centímetros hasta el 24 de diciembre, que fue que me hicieron el último estudio, ya creció 3 centímetros. Entonces por eso es que está adelantando todo mi proceso porque el cáncer se me complicó todo y, verdad, todo se me ha complicado con eso. Ok. Entonces, este cáncer es, ¿tú tienes cáncer en dónde específicamente? En la columna, en la lumbar. En la columna, cáncer en la columna. Sí. Ok. ¿Te dijeron o ya te han dicho los doctores qué provoca ese cáncer? No me dijeron qué me provocó. Eso me dijeron que eso sale normal y si no se trata rápido, pues se evoluciona hasta que llega una etapa que puede joder otros órganos. Gracias a Dios, en mi caso no es así. Mis órganos, todo, sea corazón, sea pulmones, sea riñón, todo está perfecto. Todo está bien, gracias a Dios, sí. Pero entonces tiene que andarle rápido. Sí. Ok. Vimos un video que
se podría decir que se hizo viral, muchas personas lo han subido, vi a Giovanni Style lo subió, no sé qué más tú sabes que lo ha subido los videos. Lo han subido muchas páginas de aquí, de Santo Domingo, sí, de páginas de noticias, un amigo que se llama Daniel Merán, que tiene una página de noticias, lo ha subido también a su canal. O sea que prácticamente el video está viral. En el video tú estás acudiendo a ayuda. ¿De cuánto estamos hablando que tú necesitas para que tu caso se pueda resolver por la vía médica? Que hay que también tratar de pedirle por la vía a Dios, pedirle a Dios oraciones, que Amén. Es lo más importante. Pero por la vía médica, económicamente, ¿de cuánto estamos hablando? Y para mira, qué? La quimio y la radioterapia, gracias a Dios, el seguro me la cubre. Pero okay, ¿qué pasa? El proceso mío de ponerme un catete aquí en el hombro, que es para un puerto químico de quimioterapia, para introducirme los medicamentos, no me lo cubre el seguro. O sea, en el hospital que todavía no me lo cubre el seguro, y me cuesta 58,000 pesos. El seguro sí me cubrió el catete, pero la operación no me la cubre el seguro. Me hicieron un presupuesto y me 58,000 pesos, los honorarios médicos y todo eso. Ok, o sea que con los 58,000 pesos se podría decir que prácticamente se ha resolvido todo o una parte. Bueno, según me han dicho que el seguro me va a cubrir una parte de la quimio y de la radio. No sé exactamente porque no he tenido, o sea, primera vez que voy a eso, no sé si el seguro me va a cubrir toda la quimio, no sé. Ok, pero por ahora, a primera instancia, necesitas los 58,000 pesos. Sí, el otro problema era que por la quimio no voy a poder tener hijos. Entonces, okay, me refirieron a un banco de esperma. Sí. Me costaba $1,000, pero yo cuando... Entonces, eso fue lo primero. Entonces, cuando yo vi que me tenía que hacer una cirugía, yo solté lo del banco de esperma porque mi salud va primero. Claro, ¿sabes? Hermano, yo mismo te iba a decir ahora tu salud. Sí, mi salud va primero. Yo puedo adoptar un niño, cualquier claro, cosa, ¿me entiendes? Puede tener una pareja que ya tenga un niño también. Claro. Sí. Entonces, por eso ya yo simplemente, a lo primero que estaba recurriendo era para lo del banco de esperma. Pero como vi... Ya tú le diste banda a eso. Sí, claro, porque yo vi que se me complicó todo. Entonces, yo lo que hice fue que dije, espérate, déjame soltar esto y ponerme a simplemente para la operación. Sí. Mira, de verdad que lamento mucho tu caso. Yo en privado voy a agregar un granito de arena, pero también estamos haciendo eso para que demás personas agreguen su granito de arena. Yo digo que la gallina, grano a grano, te lo dije por WhatsApp, la gallina se llena el buche, no importa cuánto el barbero que nos está escuchando pueda aportar, no importa, puede ser $1, $2, $3, grano a grano la gallina se llena el buche. Sabemos que nosotros los barberos no ganamos una millonada, pero sí somos muchos. No ganamos millones, pero somos millones de barberos. Entonces, muchos que puedan compartir, comparte este video, a usted no le pesa nada compartirlo, mandarlo por WhatsApp. Hoy es Erasmo, mañana puede ser uno de nosotros. Entonces, vamos a dejar aquí un número de teléfono, tú lo vas a dar y me lo vas a mandar también, y un número de cuenta, y yo lo voy a poner aquí en pantalla, claro, para que los colegas barberos que quisieran aportar lo hagan directamente a ti. Aquí yo voy a dejar el número de teléfono y voy a dejar el número de cuenta, que Erasmo mismo lo va a decir, para que usted haga su ayuda directa si usted le place hacerlo. Hay personas que ya tú puedas destacar que te han ayudado, aunque no tienen que decir, no tienen que decir cuánto, pero sería bueno decir las personas que ya se han pronunciado contigo. Sí, mira, me llamó ahorita, mira, Giovanni me ha ayudado, sí. Me llamó, creo que fue un hermano de él, no recuerdo el nombre ahora mismo. Giovanni Style. Ajá, ese okay. Mismo me ayudó también. ¿Cómo tienes tú el acercamiento? Disculpa, un paréntesis, ¿qué acercamiento tienes tú con Giovanni? Que él, no, mi caso se lo mandaron, parece ser, no sé, como yo dije en el video que era barbero, okay. Mi caso él lo tomó en cuenta, gracias a Dios. Okay. Y me subió a su red. Lo cogió para él. Y de sí. Ahí me han tirado ya varias personas y me han ayudado, gracias a Dios, y me siento agradecido y le agradezco 1,000,000 que sí. Me hayan ayudado. ¿Y cosa. ¿Quién más te ha ayudado? Mira, mi caso también lo cogió, creo que otro peluquero sí me tiró,
Él me dijo, mira, mañana te ayudaría otro muchacho de por mi casa, que es peluquero, que fue vía de Giovanni también, que ellos cuentan, vivimos cerca. ¿De dónde tú eres? Yo soy de Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Este. Oh, tú eres de Herrera. Bueno, Santana Barber Show, la gente de Santana, sí, que están por allá también, poquito, sí, que puedan ayudar, cualquier colega barbero, no importa quién, no importa. Lo primero que hay que destacar es que no importa el monto. Eso es algo que yo quiero, la intención es la que vale. Eso yo lo que quiero que la gente sepa. No importa el monto. Entonces, dale un número de teléfono y un número de cuenta, si te lo sabes, para... Yo te pongo el número de teléfono, el de cuenta no me lo sé, te lo mando y tú lo... Yo lo pongo aquí en pantalla, que da el número de teléfono. Mi número es 829-563-1235. Sí. Ok. Aparte de eso, no sé si tú tendrías... No es para especular, pero para seguridad, si tú tendrías algún documento de lo que tú necesitas. Sí, yo lo tengo, claro. Que tú me los mandes del monto y eso, que yo lo pueda poner aquí en pantalla para que lo coloque a barberos vean. Porque hoy en día hay tanta inseguridad que muchas personas a veces no les gusta ayudar por eso. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, ya para finalizar, Erasmo. Ya, ¿qué tanto? Me gustaría que tú me dijeras, como ya nuestro canal de YouTube es de barbero, ¿y qué tanto te gusta la barbería? Y si hay algún barbero que te inspira, que tú sigues en las redes sociales, que te motiva, cuéntame. Mira, Santana. Santana. Mira, yo iba a hacer el curso allá, en Santana Barber Show, allá lo iba a hacer el curso, pero lamentablemente el caso fue cuando empecé mi proceso, y toda esa cosa, y por eso no, ya no podía estar mucho parado mucho tiempo, pero Santana sí lo sigo y real que sí, eso es bueno. No ha sido, creo que lo mejor es de aquí, ha sido un ejemplo para muchos, Santana, no hay duda de eso. Internacionalmente hay uno que se llama no recuerdo el nombre, yo sé que es estilo, pero no recuerdo el nombre de él. Torino Stylo. Ajá, sí. Y gordito. Sí, ese mismo. Ese, sí, te inspira mucho. Me entré a tu Instagram y al Instagram de Giovanni y el del hermano también, y vi que esa gente hasta microblending hacen, yo dije, wow, yo hasta le comenté, lo dije a él privado, le dije, oye, pero ustedes tienen una barbería que ya es... Y no, bien completa. Sí, bien completa. Bueno, pues mi hermano, yo te deseo mucha salud, más que todo te deseo éxito, sé que todo se va a resolver, pon todo en mano de Dios, porque aún así ni dinero, ni nosotros, ni contacto, ni influyente, todo lo que lo puede cambiar más es Dios. Pero físicamente no podemos obviar que estamos en la tierra, hay que tener los pies sobre la tierra, y que al final muchas veces para nosotros tener salud requiere de los doctores y del dinero en esta ocasión, entonces no podemos obviar esa parte, pero más Dios que todo. Así que las personas que puedan orar por ti, que puedan ayudar, aquí están los números de teléfono en pantalla, aquí está el número de cuenta en pantalla. Recuerde que una de las cosas más importantes es que este video le llegue a más y a más barberos, porque como lo dije ahorita, no somos millonarios nosotros los barberos, pero sí somos millones de barberos. Hoy en día le tocó a él, mañana puede tocar a uno de nosotros. Señores, la salud en esta pandemia, no pudimos dar cuenta que es súper importante lo que es la salud. Y verdad, mira, yo voy a hacer una anécdota antes de finalizar, que yo soy una persona que muchas veces yo le tengo más miedo a la salud que a la misma muerte. Real te lo digo, porque tú cuando te moriste, ya, te mueres, ya. Ya, tú no vas a recordar nada, no vas a saber nada. Pero la salud, el tú saber que estás enfermo, que no puedes trabajar, que no puedes hacer ciertas cosas, que tienes que estar en una cama. Muchos a veces tienen que sufrir. Yo tengo una tía que tiene aproximadamente alrededor de 7, 8 años en una cama, prácticamente un vegetal, que no se ha podido, ni se muere ni termina de sanarse, sufriendo. Entonces eso es fuerte, de verdad que sí. Entonces a todo el mundo que sabe y la ve y la visita, le parte el alma. Entonces queremos que tú, como muchacho joven, que eres bastante joven, 25 años me dijiste, ¿verdad? 26. Espero, 26, espero que esto se resuelva. Mi hermano, un placer, gracias por darnos la oportunidad de llevar tu caso. Espero que los colegas barberos puedan tocarse el corazón y que puedan aportar algo. Así muchas que ya lo saben, señores. Ajá. Que Dios te bendiga muchísimo, bro. Bueno, mi hermano, pues ya tú sabes, estamos a la orden. Déjame saber cualquier cosa y ya tú sabes, estamos activos por ahí. Yo, privado, te hago tú llegar mi regalito de una vez.
Gracias, bro. Así que ya tú sabes. Señores, esto fue una entrega más de su programa, un video diferente, un colega barbero. Realmente tú no eres el único que necesita ayuda, pero este caso, como nos tocó y se hizo viral, porque sé que ha pasado en anteriormente, tal vez si pasen más personas que me digan, ah, tremendo, yo necesito también ayuda y esto. Y de verdad que lo que implica es que nos ayudemos todos. Lo más importante es que nos ayudemos todos. Exacto. Hermano, un placer. Pase buena noche y te me cuida. Y pon todo en manos de Dios. ¿Bien? Amén. Pues ya tú sabes, manito, ese es el flow de Me Cuida.